sun. We all shine, we are chrome, and we all share moving. Turn on, turn on. Play it loud, we don't care. And it's like there's nobody there. Light up the night, yeah, light it up every night. Cause we all share moving. Upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this. ¿Te estás esforzando de verdad? Repito una vez más, ¿te estás esforzando de verdad? Muchas veces creemos que nos estamos esforzando, muchas veces creemos que lo estamos dando todo y estamos dando un 10%, estamos dando un 20%, estamos dando un 25%, estamos dando un 50%, estamos dando un 90%. Pero no hay nada peor que no dar menos de un 100%. No hay nada peor que no dar menos de un 100%. El mínimo es 100%. De ahí para arriba, nunca para abajo. En todo. Desde levantarte por la mañana hasta acostarte por la noche. Desde entrenar, desde estudiar, desde vivir. Todo se basa en esfuerzo. Todo se basa en 100%. Todo se basa en 100%. Si das menos del 100, lo estás haciendo mal.
Y dar el 100 significa quedar de dejarlo. Y dar el 100 significa que no te guste. Y dar el 100 significa que te moleste. Y dar el 100 significa que digas, esto no es para mí. Y dar el 100 significa, ojalá pare. Y dar el 100 significa que lo pases mal. Sí, lo vas a tener que pasar mal. Sí, el esfuerzo real, el pasar tus límites, significa dolor, significa sangre, significa sufrimiento, significa lágrimas, significa sudor. Porque si no, no te estás esforzando lo suficiente. Porque si no te molesta, porque si no te duele, porque si no te quejas, es que no lo estás dando lo suficiente. Esfuerzo es eso. Esfuerzo es pasarlo mal, sudar, darlo todo por un motivo. Por tu motivo, el motivo que sea es tu motivo. Motivación, motivo. Motivación, motivo. Si tienes motivos, tienes motivación. Si quieres motivación, tienes que tener motivos. Y esos motivos, el motivo que sea, tienes que darle el 100. No el 99, el 100. Es que hoy no me apetece el 100. Es que mañana no me apetece el 100. Es que esta tarde el 100. Es que me he roto un brazo el 100. Es que el 100. Pero si realmente quieres estar orgulloso de ti mismo, no hablo de mí, de ti mismo. Si quieres estar orgulloso de ti mismo, vas a tener que dar el 100. Si quieres estar orgulloso de ti mismo, como mínimo, vas a tener que dejarte el alma.